Hola a todos mis aries y bienvenidos a mi canal Taromantic Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para ver qué pasa en el amor, por supuesto, en estos próximos días. Tenga o no tenga persona de interés, tenga o no tenga pareja. Vamos a ver qué pasa para mis aries en estos próximos días. Muy bien, vamos a sacar una carta guía para ti y después vamos a hacer la lectura en cruz con más detalle. Vamos a ver qué pasa en el amor para mis Aries. ¿Qué pasa en el amor para mis Aries? Vamos a ver. Caballero de Oros, te veo muy centrada en tu dinero, trabajo, en tu finanza, en lo laboral, antes que nada. Veo también algo que puede ir un poquito lento en el amor. As de Copas, sí. Veo que una nueva oportunidad se acerca a ti. Puede ser que ha ido un poquito lenta esta oportunidad, pero está cerca de ti. Esta nueva oportunidad en el amor. Si tú tienes persona de interés, aquí veo avance, un pequeño avance para traerte esta nueva oportunidad de amor. El caballero de oros es un caballero, es decir, aquí hay avance. Un poquito lento, pero hay avance, ¿vale? O ha podido ir un poquito lento. Vamos a ver qué pasa. Para mis Aries, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa en el amor para mis Aries en esos próximos días? Vamos a ver. O puede ser que tú has tenido que trabajar, mucho trabajo. Aquí llega un nuevo amor que te saca de la rutina, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué pasa para mis Aries en el amor en esos próximos días? Vamos a, sí, aquí tenemos el 4 de oro, el 4 de copas en la templanza. Aquí vuelve la comunicación. Aquí te veo un poquito aburrido porque puede ser que alguien te ha puesto a un lado, o tú no tenías ganas de abrirte a lo nuevo, pero aquí veo comunicación, avance en la comunicación. Vamos a ver. Energía actual, energía positiva, energía negativa. Pasada, futura y conclusión de energía futura. Aquí tenemos la templanza, 5 de copas, 6 de espadas, las de bastos. Es probable que un encuentro entre tú y tu persona de interés no se ha podido dar por distancia, por dinero, trabajo, aquí se marca una distancia. Aquí tenemos energía de ánimo... poquito bajo de ánimo, pero aquí vuelve la comunicación, ¿entiendes? Fuerte energía de Sagitario tenemos aquí, vuelve la comunicación. Vamos a ver. Energía actual para mis Aries. Reina de bastos, aquí te veo más cañero que nunca. Te veo empoderada en ti misma, en ti mismo. Tú vas a hacer algo. Es decir, tú... vas a tomar la rienda de tu vida, es decir, aquí se hace como yo digo. Así te lo digo. Reina de bastos, aquí estás tú. Muy centrada en lo que tú quieres. Te veo sobre tu pedestal, es decir, si alguien me quiere, me llama. Algo así estás tú. O tú vas a hacer algo. Vamos a ver, energía positiva para mis Aries. La suma sacerdotisa, aquí te veo... muy centrada en ti misma, en ti mismo, en lo laboral, en lo que para ti es importante. Tú vas a conseguir éxito en estos días como tú lo quieres. Y si tú quieres a alguien, tú vas a conseguir éxito con alguien. La suma sacerdotisa en el positivo me habla de hecho que tú has podido tener dudas sobre respecto a algo en tu vida, pero ahora se hace como tú dices. Puede ser también que tú vas a descubrir un secreto, algo así. Vamos a ver el bloqueo. Paje de copas. Aquí tenemos una persona que no se ha portado bien contigo. Puede ser que alguien, tú has decidido o tú has sentido que alguien no estaba a la tu altura. Un poquito pequeño de ti. O puede ser que alguien no estaba a la tu altura. Un poquito así. Una actitud un poquito rara de alguien, ¿me entiendes? Es decir, tú has podido decir, ¿qué quiere hacer esto conmigo? ¿Qué quiere hacer?
Y aquí te veo que tú vas a tomar la rienda de tu vida. Algo, tú vas a hacer algo aquí. Vamos a ver en el pasado. 10 de copas. 10 de oros. Aquí veo una conexión muy bonita con alguien. Puede ser que alguien más se haya podido poner en contra. O se puede poner en contra. Es decir, aquí veo una conexión muy bonita con alguien, 10 de oros, 10 de copas, reina de bastos. Es decir, tú vas a descubrir que alguien puede jugar en contra lo vuestro, con tu persona de interés. Puedes descubrir esto también. O has descubierto esto y la comunicación vuelve otra vez a fluir, la suerte gira de tu lado otra vez, porque tú vas a decir algo a alguien. O puede ser que para que alguien esté a tu altura, tú vas a decir algo. Vamos a ver qué pasa aquí para mis Aries, por favor. Caballero de bastos, ¿ves? Cambio de repente. 4 de oros. Aquí llega cambio de repente. Aquí, caballero de espadas. Tú vas a descubrir algo de alguien. Si tú has tenido dudas de alguien. Porque alguien más puede ser que ha jugado en contra la conexión. Aquí veo que tú te vas a enfadar con alguien. ¿Para qué? Para que a este alguien salga de su boca lo que tiene que decir. Tú vas a conseguir éxito, este nuevo comienzo. ¿Por qué? Por diferentes asuntos aquí. Resumiendo, aquí veo que tú vas a hacer algo. Es decir, aquí se hace como yo digo. Si esta persona quiere estar a la mi altura, se hace como yo digo. Aquí tú vas a hablar, vas a romper un silencio, vas a romper un silencio, vas a decir algo a alguien que no se habría. Y aquí con el caballero de espadas, todo lo que tenéis que resolver con alguien se resuelve. Puede ser alguien que no estaba a tu altura, tú vas a decir algo. Puede ser que tú sospechas de alguien más que se ha podido poner en contra. Tú lo vas a aclarar esto. Y todo va a tu favor, ¿vale? Esto si tú tienes una persona de interés. Si tú no tienes a nadie, aquí veo que de repente llega alguien. Tú no sabes si esta persona está a tu altura, pero tú vas a hablar con esta persona, tú vas a aprovechar de esta oportunidad. Aquí veo que tú vas a poner límites a esta persona, es decir, vamos a aprovechar de esta oportunidad, pero a la vez te veo muy introspectiva, porque tú vas a pesar esta persona, ¿entiendes? Vas a ver si esta persona está a tu altura. Todo empieza con una comunicación de repente. Y tú vas a pesar esta persona, es decir, esta persona me gusta, no me gusta, está a mi altura, vamos a ver en las próximas semanas qué pasa, ¿no? Vamos a aclarar ahora. Para mis Aries, energía tuya en el amor, para mis Aries. El colgado, tú estás cansada o cansado, puede ser también que tú tienes cansancio por tema de hijos también, familia, hijos, pero aquí tú vas a decir hasta aquí. Hasta aquí vamos a tomar las riendas, tengo que hacer algo. Pues te veo muy cansada por otros asuntos también, puede ser hijos también. O puede ser cansada por tus cosas o por la actitud de alguien. Vamos a ver cuál es la energía de tu persona de interés. Porque, resumiendo, aquí tenemos el caballero de oros. Me puede hablar de dinero, trabajo, de algo que ha podido ir lento, con retrasos. Tú estás cansada de esto y vas a tomar las riendas. Es decir, vas a decir algo. O vas a hacer algo. Vamos a ver cuál es la energía de tu persona de interés para mis Aries. La emperatriz, ¿ves? Esta persona te ve como una persona increíble. Esta persona lo quiere todo contigo. La emperatriz me está hablando del hecho que esta persona lo quiere todo.
Si tu vas a hablar por lo que tú te has equivocado con alguien, esa persona lo quiere todo contigo, es la emperatriz. Y tú vas a aclarar tus dudas en esta vez. Sí, 6 de copas. Esta persona lo quiere todo. Quiere recuperar la conexión, darte amor, traerte amor. Vamos a hacer cuál es el reto para mis Aries en estos días. El juicio, tomar la decisión de hablar. Tomar la decisión de hablar, el juicio, tomar esta decisión, porque demasiado lento iban las cosas. Tomar la decisión de hablar, yo creo que tú vas a hacer algo aquí que va a romper un silencio, vas a romper un silencio, vas a romper la actitud de alguien que estaba un poquito cabezota, algo así, pero tú vas a conseguir éxito, en estos días. Aquí tenemos su fuerte energía de Piscis, Aries, Leo, Sagitario, Piscis también, Tauro. Vale, vamos a aclarar esta energía para mis Aries, que quiere decir la reina de bastos aquí, porque tú vas a tomar las riendas de tu vida, las riendas de tu vida, reina de bastos, porque tenemos la reina de bastos aquí. As de espadas, ¿ves? Aquí tú vas a hablar, para hacer claridad, tú vas a hablar con tu poder en tus manos. Tú has entendido que si tú cambias... Si tú te sientes empoderada, empoderado en ti misma, tú vas a cambiar también la actitud de los demás hacia ti. Vale, vamos a ver qué quiere decir la suma sacerdotisa. Sí, tú estás cansada de tener algo en tu interior. 4 de espadas aquí. Tú estás cansada también de estar en tus cosas, en tu dinero, trabajo. Si tú estás soltera, por ejemplo, aquí tú vas a aprovechar de la oportunidad con alguien porque estás cansada de otra responsabilidad. Alguien llega aquí que te saca de la rutina. Alguien que lo quiere todo. Si tú tienes persona de interés, aquí tú estás cansada de tener en tu interior lo que tú quieres decir, ¿vale? Algo así. Paje de copas. ¿Por qué el paje de copas para mis Aries aquí? ¿Por qué el paje de copas? Paje de copas aquí. En el bloqueo. 5 de bastos. ¿Ves? Tú estás cansada de la actitud de alguien que no sabes qué quiere, que no quiere. O puede ser que hay falta de comunicación entre tú y alguien. Aquí tenemos comunicación de repente para aclarar algo que ha podido ocurrir entre vosotros. Sí, tú no sabes si esta persona si quiere comprometerse, no quiere, no sabes. Y aquí esto es bloqueo. Vamos a ver qué quiere decir el caballero de bastos, por favor. Este cambio de repente que llega para mis Aries. 6 de bastos, este veo más cañera, cañero que nunca. Tú vas a conseguir éxito. Esta persona lo quiere todo contigo. Éxito y triunfo, cambio, éxito y triunfo. 4 de oros, por favor. No, una sola, no, una, solo una, por favor. Solo una, por favor. ¿Ves? Mira aquí qué pasa. Caballero de copas, te voy a decir esto. Tú vas a decir algo a esta persona va a reaccionar, porque esta persona se tiene todo en su interior, quiere traerte amor. Però no, es decir, un poquito cabezota, però tu vas a hablar e consigui éxito. Tu estás cansada de esta actitud, que esta persona quiere, lo quiere todo, te tiene en su interior, però no sabe cómo hacer. Aquí tú estás cansada, tú vas a hacer algo y vas a conseguir éxito y triunfo. Esta persona quiere traerte amor. Vamos a ver este caballero de espadas, por favor. Te veo un poquito enfadada, pero a la vez tú vas a conseguir eso. ¿Ves? 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 4 de bastos. Aquí tú vas a conseguir un enfrentamiento o vas a aclarar las cosas gracias a un encuentro que tú vas a conseguir éxito en este encuentro. 4 de bastos me habla de un encuentro que tú vas a tener para aclarar las cosas. Si es una persona nueva, aquí te veo poner límites, pero a la vez tú vas a conseguir éxito, aquí veo un encuentro,
de alguien, te veo un poquito. Alguien que lo quiere todo, ¿eh? Quiere, es decir, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. A la vez a ti te veo un poquito cerrada en ti mismo, con dudas, pero tú vas a aprovechar de esta oportunidad. Vas a tomar la decisión de aprovechar de esta oportunidad porque esta persona te vas a sacarla de la rutina. Dinero, familia, cansancio, por esto. Vamos a ver qué quiere decirte esta persona. Quiero conectarme en el profundo con esta persona. Una cartita, por favor, más. ¿Qué quiere decirte esta persona? Para mis Aries. ¿Qué te va a decir esta persona? ¿Qué quiere decirte esta persona? Vamos a ver. Esta persona dice que esta persona no va a entender tu nueva actitud, porque tú vas a tomar las riendas de tu vida. Y es decir, no va a entender esta nueva actitud al comienzo, pero a la vez tú vas a tener un enfrentamiento con esta persona para aclarar algo. Otra, por favor. Esta persona quiere hacer, aquí está. Sei la mia primavera in italiano, es decir, quiere un nuovo comienzo junto a ti. Otra más, por favor. Esta persona te dice que tú y él o ella eres una pareja sagrada. Somos una pareja sagrada. Juntos cambiaremos el mundo. Felicitaciones para mis Aries, de verdad. Somos una pareja sagrada. Maravilloso, de verdad, para mis Aries. Voy a poner la última cartita. La última cartita para mis Aries en el amor. Vamos a ver, el loco, ¿ves? Aquí se arriesga. Alguien se arriesga. Si tú estás cansada de la actitud de alguien, demasiado trabajo o demasiado lento, aquí alguien se arriesga a ti porque tú te vas a arriesgar con ti misma o ti mismo. Un nuevo comienzo por el amor para ti. Felicitaciones para mis Aries. Esto es lo que tenía para ti. Espero que esta lectura te has guiado. Muchas gracias por vosotros comentarios. Estoy muy agradecida por todos. Nosotros nos vemos pronto y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!